Bosnia, 1993, zona ocupada por los serbios. Estamos preparados. Reconocimiento a mando. Hay actividad en el edificio principal. Reconocimiento, ¿cuál es su posición? Nos dirigimos hacia el edificio. Recibido. Bien, señor. Aquí hay cable suficiente para un concierto. ¡Cuidado! ¡Reconocimiento! ¡No toquen las paredes! Reconocimiento a mando. Adelante, teniente. Hemos tomado el edificio principal. Soy Tollander. Procedan hacia el segundo edificio y tomen posición. Reconocimiento 1, ¿me recibe? Reconocimiento, ¿qué ocurre ahí? Reconocimiento 1, mando. Puedo verlos. Reconocimiento 1, aquí Tollander. ¿Qué hay de los rehenes? Están vivos. El negociador está en camino. Reconocimiento 1, mantenga su puesto. Viene un negociador de la ONU. Mantenga su posición. Yo le avisaré. ¿Quién coño es ese? ¿Tollander ha mandado a alguien más aquí? No hemos mandado a nadie, Bishop. Es uno de los nuestros.
Se lo he dicho. No hemos mandado a nadie más. Mantenga su posición. ¡Ha atacado a los terroristas! ¡Les está disparando! ¡Joder! ¡Sácalos de ahí! ¡Entra con tus hombres! ¡Mierda! Señor, voy a entrar. ¿Quién coño eres tú? ¿Estás loco? ¿Sherwood? No es nada personal, Bishop. No. Es un negocio. Lo siento, mi amor. Tres años después, Baltimore, Maryland. Noviembre 9748, Charlie. Pedimos permiso para aterrizar. Noviembre 9748, Charlie, tienen vía libre para terminar maniobra de espera y aterrizar en la pista 07. Noviembre 9748, Charlie, pista 07, recibido. Hogar, dulce hogar. ¿Dónde está tu hogar, Bishop? Ahí mismo. Pásamelo. Gracias. Noviembre 9748, Charlie. Tiene pista libre para aterrizar. Que tengan un buen día. Ustedes también, y gracias. Noviembre 9748, Charlie. Así que están teniendo un buen día. Pues eso va a cambiar. Marker a Smith. Confirme número de pista. Según el capitán, es la 31A. 31A, confirmado. Este trabajo exige que vayamos bien vestidos y no como unos matones a sueldo. Pero somos matones a sueldo. Toma esto como un anticipo. Hazte un favor, cómprate zapatos. ¿Con clase? ¿Como los tuyos? No, nuevos. No, gracias. Así voy cómodo. Llame al senador Todd. Dígale que le veré la próxima semana. Disculpe, señor Trent.
Desembarcaremos en unos minutos. Gracias. Michael. Ah, sí, Michael. Perdone a mi marido. Señora Tren, su coche estará esperando y la llevará directamente a su club. ¿Usted juega, Michael? ¿Señora Tren? Al golf me refiero. No. Pues es un fallo por su parte. Igual que el llamarme señora Tren. Michael, prepárame una copa. Me apetece un tequini. Es un martini. No soy un barman, señora Tren. Es una buena protección. Deberías llevar un chaleco antibalas. Ellos creen que lo llevamos. Y lo tienen en cuenta. ¿Ellos? Quienes sean. Vamos a abrir las puertas. Traigan los coches. Una cosa que empieza por la letra B. Bishop. Uno Mississippi, dos Mississippi. Smith, dos segundos, está a un kilómetro y medio, quizá dos. ¡Le he visto! ¿Dónde? No veo nada. Está en el tejado. Comprueben lo que dice Bishop, compruébenlo. Que no se levante, que no se levante, no se mueva. No se arriesgue. Estás totalmente entregado a tu trabajo, ¿verdad, hombrecito? Hola, ¿cómo estás? Veo que eres muy trabajador. Todavía no es tu turno. ¡Deje eso! ¿Por qué? ¡No me obligue a disparar! No, no lo harás. Pero si lo haces, procura no errar el tiro.
¿Has pensado que puedo llevar chaleco antibalas, eh? ¡He dicho que no se mueva! Un tiro a la cabeza sería muy difícil, y todavía más difícil con el seguro de tu revólver puesto. Verás, tu primer tiro sería una acción doble. No, no, un disparo a la cabeza sería muy difícil. Disculpen, señor. ¡Oh! Disculpen, Eren Drake. Escucha, tú empleas ambas manos para usar un revólver, ¿no? Yo solo uso una. ¡Cállese! ¡Cállese o dispararé! Oh, cálmate, chico. Te lo has... buscado. Eso, por favor, te lo suplico. No tires la comida, no. No, pórtate bien, vamos. Vamos, tú también, estate quieto. Bien, voy a quitar estos platos, ¿vale? Veo que nadie quiere comer más. Oye, oye, Vito, yo lo cogeré. Disculpa. Lo sé, cariño. Será esa bruja otra vez quejándose del ruido. Hola, señora Nielsen. ¿Señor Padley? Sí, señor. Es decir, por supuesto, me alegro de que confíe en mí. Le veré en 20 minutos. Sí, señor. Gracias. Agente Castell. Señor Padley, acabo de llegar. Preguntaré quién retiene al sospechoso. El sargento Harris. ¿Sabe que ahora lo llevamos nosotros? Yo creo que no. Encárguese de que no quede nadie sin Disculpe, interrogar. ¿El detective Harris? Detective sargento Harris, y estoy muy ocupado, cariño. Soy la agente especial Castell, señor. ¿Una federal? ¿En un lugar como este? No irá a causarme problemas, ¿verdad, señora Castell? No, señor, la jurisdicción está muy clara. Me alegro. Esto se convirtió en un asunto federal en cuanto la bala cruzó el perímetro del aeropuerto. Uno de mis hombres murió a 3 kilómetros de su maldito aeropuerto. Detective Harris, ¿me trae un café, por favor? ¿Cómo? Váyase a la mierda. Entonces usted no me sirve para nada. Llévese a sus hombres. Tendré un equipo del FBI aquí dentro de 20 minutos. Muchas gracias. Oiga, ¿es ese de ahí nuestro sospechoso? Sí, señora, es. 9 milímetros, modelo JFS, una capacidad de recámara ampliada, capaz de fuego automático total. ¿Y la velocidad? 350 metros por segundo, pero yo siempre lo encuentro más impresionante en pies. ¿Usted no? Es mi pistola, no mi pene, detective. Agente especial Castell. ¿Una federal? Genial. ¿Cuánto tiempo trabajó para los Trent? 12 días. ¿Quién le contrató? Su jefe de seguridad, Jack Marker. Está muerto. ¿A usted le dijeron algo sobre algún enemigo del señor Trent? Que los tenía. Eso está claro. ¿Sabe lo que hacía su patrón? Pagaba mi sueldo. ¿Esta semana, no? Solo una pregunta, agente especial Castell. ¿A qué se deben esas manchas de helado? Es el cumpleaños de mi hija. ¿Pero está aquí? ¿Dedicada o ambiciosa? Señor Bishop, en la mayoría de los asesinatos, los guardaespaldas mueren junto a sus jefes. De los que no mueren, la mitad tienen algo que ver con el crimen. Es muy directa. ¿Dónde se hospedará? En la finca de los Tren, si usted no me acoge. Nos conocemos muy poco. Tendré que confiscar su arma. No la necesitará, nos ocuparemos del caso.
De acuerdo, doctora. Manténgala caliente por mí. Puede irse. Gracias por su tiempo. A usted. Tome. Gracias. Alfil Caballo 2. ¿Alfil Caballo 2? Es absurdo. Obviamente no aprendiste nada en la Academia Naval. Como siempre, has confundido... la improvisación con la maestría. Oh, Michael. Llegas como un serafín para quemar mi aburrimiento. ¿Cómo estás, querido? Estoy vivo, profesor. ¿Y usted? Verás, el FBI y nuestro imperio de espionaje entero están conspirando para matarme de aburrimiento. Me cuesta creerlo. Por lo que yo recuerdo, sus juegos más sencillos eran los que más temíamos. Judá y su batalla por el valle. La versión bíblica de la guerra del Golfo. Un ejército inspirado por Dios enfrenta a un enemigo tecnológicamente superior. Y el Señor estuvo con Judá, pero no pudo exterminar a los moradores del valle porque tenían muchos carros de hierro. Jueces 1:19 del Antiguo Testamento. ¿Y usted está al lado de los ángeles esta vez? Un viejo y vil pagano como yo. Prefiero las armas de hierro y no los ídolos de barro. Simon. Sí, lo de Jeffrey Trent. La televisión trataba el asunto. Están conmocionados. Fue un shock. Todo eso resulta tan tedioso. Soy guardaespaldas, profesor. Mi deber es proteger a mis clientes. Pobre Michael. Un samurái sin su shogun. ¡Marco! ¿Un refresco? ¿Carecemos de maneras? Es un chico arisco, pero absolutamente hermoso. Bien, Michael. ¿Discutimos esa ridícula jugada tuya? Esto es mejor que hacer informes sobre contrabando federal. Hola, Lindsay, soy yo. ¿Puedo hablar con Melissa un momento? Señor Padley, ya casi estamos listos. La compañía la está esperando. ¿Compañía? La compañía. Jess, preséntate a mi hija. De acuerdo. Hola, Melissa. Soy Jess, trabajo con tu madre. Parece que la CIA mantenía bajo vigilancia a Jeffrey Trent desde hace un año. Verá, por el bien de la cooperación interdepartamental y evitar la presencia de espías de la compañía por todas partes, les he autorizado para que observen su operación. Observar y nada más. Lo comprendo, señor. Disfrute, Castell. El asesino hizo un buen trabajo. Si no hubiese hecho añico su corazón, yo le habría clavado una estaca. Ah, disculpe, este es el señor Hickey y yo soy Tollander. ¿Está usted al mando? Sí, soy Luis Castell, agente especial al mando. ¿Qué interés tiene la CIA por nuestro millonario? Jeffrey Trent amasó una fortuna. Ordenadores, sistemas de control de misiles, unos cuantos contratos mal negociados con defensa y la recesión casi le arruinaron por completo. Jaque. De repente lo dejó y cambió de actitud, transportando ayuda humanitaria a países en guerra como Bosnia y Sudáfrica y sacando de allí a los huérfanos heridos. Los problemas financieros de Trent empezaron a resolverse. Traficaba con armas para ellos. Así que verá lo delicada que resulta esta situación. Así que traficaba con armas.
¿Quién le querría haber muerto? ¿Quién es la lista corta? ¿Los libios? ¿Los iraníes? Jaque. Oh. Los iraquíes, los alemanes, unos cuantos empresarios estafados, amantes rechazadas. ¿Por qué esta repentina obsesión por quien mató a Trent? Jamás te hubiera recomendado para el puesto de haber sabido que eras un sentimental. No lo soy. Me alegro, Michael. Es el ajedrez lo que nos permite el lujo de ver a todos los hombres, anticipar todas las jugadas. La vida no es tan complaciente. Yo no vi al tirador que me condenó a esta silla. ¿Era uno de los suyos? ¿De los nuestros? ¿Algún burócrata decidió de repente que mi estilo de vida me convertía en un riesgo para la seguridad? Creí que nuestras reglas me protegían. La indiferencia ante la suerte es una gran vanidad en cualquier juego. ¿Y Trent era indiferente? Jeffrey era indiferente con todo menos consigo mismo. Se dejó seducir por el poder. Quería ser el rey de los traficantes de armas y le tenía sin cuidado a quien pisaba en su camino hacia la coronación. Y ahora su reino está sin rey. Larga vida. A la reina blanca. Tome. Gracias. Bien. Adelante. Te espero en el coche. ¿No te quedas aquí? No. Un primer asesinato debe ser algo privado. Y querrás tener el coche en marcha. Suerte. Agradezco su preocupación, agente Castle, pero me siento totalmente a salvo con Bishop. Me temo que no es tan sencillo, señora Trent. Nuestra investigación todavía está en activo. Quiero a Bishop como jefe de seguridad. Al fin y al cabo, fue el único que reaccionó esta mañana. Los demás ahí fuera solo... ¿Murieron? Sí. ¿Me devuelve mi pistola? ¡Al suelo! ¡Eso!
Aquí central, llamando a coche. Otro para su colección, Castle. Gracias. Es un buen tirador. Cambio. ¿Pero era preciso matar a mi única pista? Lo lamento, quizás no debía entrometerme. ¿Quién es? Se llamaba Elliot Holden. Era un ex empleado de la señora Trent. También era uno de sus juguetes favoritos. Llévelo a balística. ¿Puedo verlo? Esta es mi investigación, señor Bishop. Los Trent eran responsabilidad mía. Póngaselos. Gracias. Este no es quien mató a mi cliente. ¿De veras? Explíquese. El cañón del rifle es demasiado corto para su altura. ¿Y ve esta marca? Sí. ¿Qué es? Le llaman corte idiota. Estaba demasiado cerca del punto de mira. Un error de aficionado. Vaya, antes no sabía nada y ahora de repente tiene todas las respuestas. Deje que le enseñe algo. ¿Ve ese buzón verde? Uh-huh. Enfoque el punto de mira en el centro. ¿Lo tiene? Sí, lo tengo. ¿Y qué? ¿Será hijo de perra? Esta es una prueba vital. Debería hacer que le arresten. Mire dónde ha dado. ¿Tiene mal apunte? El apunte telescópico no es apto para el rifle. Un profesional lo hubiera rechazado. Elliot no lo hizo. ¿Para qué es eso? Para el corte idiota. El suyo. Oye, Michael. ¿Quieres que te lleve? Me llevaste a la mierda una vez, Nick. Oh, Michael, me duele oír eso. Ese consejo de guerra no fue nada personal. Les dije que yo te creía. Además, alguien tenía que pagar por aquel rescate. Si yo hubiera muerto, no habría tenido importancia. Sí, de eso eres culpable. Escucha, Michael, entre nosotros. ¿Quién es el tipo del rifle? Aún soy novato. Oh, aún eres novato. Buena respuesta. Espero que no estés metido en esto, Michael. Se dejó esto en el aeropuerto. Hogar, dulce hogar. ¿Por qué no sube? Le llevo. Soy Sherwood. Apaga esa luz, coño. ¿Cuántos años tiene su hija? Hoy Melissa cumple 5 años. ¿Y ha tenido tarta de chocolate? Con vainilla. Corre mucho peligro. La están manipulando, Castle.
Deje que se ocupen los profesionales y no se marche de la ciudad. Conozco las reglas. ¿En efectivo o con tarjeta, señor Orsava? En efectivo. La 302. Gracias. ¿Y bien? He venido para informarte de... ¿De qué? ¿Quieren que me quede? ¿Por si el guardaespaldas es un problema? Es solo por precaución. Pues que ingresen mi sueldo en la cuenta de las Islas Caimán. ¿Cuánto? Con 2 días me las arreglo. Lindsay. Lindsay, despierta. Anda, vete a tu cama. ¿Qué hora es? Es muy tarde. Ha llamado tu jefe. Dijo que te verá mañana a primera hora. Era de suponer. Buenas noches. Buenas noches. Te quiero, nena. ¿De qué intentaba escapar Bishop? Un consejo de guerra. Nicholas Dolander. Thank you.
Su informe, Castell. Señor, tengo unos agentes investigando en el hotel del aeropuerto con la foto de Elliot Holden, pero no estoy convencida de que él matara a Tren y a los otros. El punto de mira del 22 según indica... balística, el punto de mira se alteró cuando cayó al suelo. Y también cuando fue disparado por nosotros. No he visto ese informe, señor. Hay una copia sobre su mesa desde las 9 de esta mañana. Así que Holden y la señora Tren eran amantes. Sí, mantuvieron relaciones, pero terminó hace 6 meses. Bueno, a mí me parece un caso claro. Un crimen pasional. Ha hecho un buen trabajo. Felicidades. Señor, uno de los guardaespaldas del señor Tren descubrió incongruencias en... No recuerdo haber asignado este caso a ningún guardaespaldas. Caso cerrado. ¿Cómo está, Lou? Bien. Me alegro. ¿Sabe? La primera vez que firmé un informe tuve náuseas durante semanas. Temía que algún cabo mal atado saldría a la luz para joderme. Muy delicado. Vaya al grano, ¿quiere? ¿Ha leído la ficha de Mike? Por supuesto. Oh, pues entonces sabe lo de ese pequeño incidente en Bosnia. Sí. Mike encabezó una misión para rescatar unos... Creo que eran 4 oficiales serbios que estaban retenidos por unos terroristas musulmanes. Fracasó. También leí que su testimonio le valió el ser licenciado con deshonor. Venga, Lou. Iban a meterle Leavenworth. Yo le libré de eso. Mike me cae bien. Es un buen tipo. No sé qué le pasó. ¿Y bien? Quería decirle a agente Castell que la agencia cree... Sabemos que Tren le vendió armas a esos terroristas. ¿Bishop quería vengarse de Tren? ¿Cree que él conspiró con Elliot Holden? Imposible. Solo intento pensar sin prejuicios. Pero encuentro muy casual que Michael trabajase para Tren y estuviese en el lugar adecuado para matar a Holden antes de que usted pudiese interrogarle. Él estaba en la línea de tiro. En la línea de tiro. Oh. Vaya, vaya. Eso no lo había pensado. Le da una coartada estupenda, ¿no? Que tenga un buen día. Thank you.
Vamos, señora. ¡Déjelo, abuela! ¿Y ahora qué hace? Pues, ¿qué es esto? Vaya. Fíjate. Muy tentador. Allá va. El señor guardaespaldas. Diga. Soy Gamble. El blanco sigue disponible. ¿Hay ropa sucia? Una entrega. En la habitación 302. ¿Dónde estás? En el Hotel Jordi. Estaré allí en 15 minutos. Que manden una furgoneta al Hotel Yorkdale, habitación 302. ¿Qué sucede? ¿Ha perdido su amuleto de la suerte? Cosas que pasan.
Todo es válido. Se despertó. Es una mierda del siglo XVII. ¿Cómo despertó el príncipe a la bella durmiente? La violó, hombre. La violó y luego huyó. Estás loco. 9 meses después, ella seguía dormida, pero tuvo gemelos. Uno de ellos, buscando un pezón para mamar, succionó la aguja de su dedo y se despertó. Tendrían que caparte para que no puedas tener hijos. Bien, ¿qué quieres ver? ¿La Bella y la Bestia o el desván azul? Max quiere esta. ¿Una de espionaje? ¿De dónde ha salido? Ellie Frundman me la prestó. Dice que Sean Connery es un aficionado. ¿Un aficionado? Vaya. Mamá, ¿tú eres una espía? No, tu mamá no es una espía y Max se conformará con la Cenicienta. Diga aquí Castell y Max. Bueno, pues la da? Cenicienta. De acuerdo, mamá. Max, ven aquí, siéntate conmigo. Pase. Traigo mi informe, señor. Están terminando con el cadáver de Holden. ¿Cuándo vio por última vez al guardaespaldas? Cuando le dejé en su hotel. Si vuelve a verle, díganoslo. Queremos interrogarle. ¿Eso es todo, señor Padley? Sí. Hola, Castell. ¿Dónde ha conseguido eso? ¿Está loco? ¿Se trata de una cartulina, tijeras, una foto de la máquina? Me costó encontrar el imperdible. ¿Quiere identificar a su francotirador del aeropuerto? ¿El auténtico? Este caso está cerrado, señor Bishop. ¿De veras? Agente Castell. Señor Tolander, ¿no tendría que estar volando hacia Langley? Ya me gustaría, pero... dicen que Bison mató a alguien anoche y quiero cogerle. Usted no está autorizado para asuntos internos. Ah, eso es lo bueno de operaciones secretas. Dejan de ser secretas cuando alguien las cuenta. No estará amenazándome, ¿verdad? ¿Es necesario? Deje que le dé un consejo. Michael Bishop es un asesino a sueldo fuera de control. Si piensa estar en compañía de ese loco, le sugiero que se ponga armadura, porque los que él utiliza siempre mueren. Que pase un buen día. Nadie me utiliza. Alguien quiso eliminarme anoche. Mandó a profesionales. Tenían acceso a todo un equipo de limpieza sin identificación en la ropa. Y localizables. ¿Y cree que les mandó el asesino de tren? ¿Que es una conspiración? No he tenido tiempo de hacer nuevos enemigos. No se subestime. ¿Y usted qué cree? Creo que al resolver este caso me convertí en una heroína. ¿Sabe? Hay mucha diferencia entre cerrar un caso y resolverlo. No me venga con esa mierda. Lo único que usted cierra son los ataúdes. Leí su ficha, señor Bishop. Dígame, ¿qué es lo que hizo para información naval que fuese tan delicado? 3 años sin archivar?
¿Que qué hice? Todo lo que me ordenaron. ¿Qué le han ofrecido para olvidarse de este caso, Castell? ¿Un ascenso? ¿Y qué cree que va a ganar? ¿Respeto? Seguridad. ¿Eso le decepciona, señor Bishop? Si es así, dígame a cuántas hijas puede mantener viviendo con esa bolsa de viaje suya. Ninguna. Así que no me dé sermones si no puede sacar de esa bolsa unos hierros correctores, o una casa con un patio y un columpio, o una maldita tarta de chocolate. ¿Hasta cuándo cree que puede jugar según las reglas? Esto no es un juego. Soy yo quien tiene que volver cada noche y mirar a los ojos a mi hija. De acuerdo. Adelante. Recoja sus 30 monedas de plata. Entrégueme su arma, Bishop. ¿Disculpe? He dicho que me entregue su arma. Empieza a ser una costumbre. Sí, yo también me estoy cansando. Solo necesito visionar esto. ¿Dónde lo consiguió? En un cajero. ¿Lo ha robado de un cajero automático? Soy un agente de la ley, Bishop. Pues compórtese como tal y no como un maldito político. Gracias. Sucedió en ese momento. Y ese edificio del fondo es el del francotirador. Siga adelante. Siga. Siga. ¿Qué pasa? Jason Jarvis Sherwood, paracaidista desde 1974 hasta 1976. Fuerzas especiales desde el 76 hasta su retiro en el 83. Luego fue por libre. Asesinatos... Abdul Komani, iraní, jefe de la policía secreta. Carl Borgan, tecnología de uranio. Happy Albert, magnate americano del petróleo. ¿Le conoce? Estuve 2 años en el hospital por su culpa. Tengo que hacer una llamada. ¿Tiene cambio? ¿Diga? Profesor, soy Bishop. Basta de enigmas. ¿Cuál es la relación entre Tolander y Trent? Bosnia. Recuérdalo, Michael. Estuviste allí. Pero Trent pagó a los terroristas. Era de dominio público. Lo que nadie preguntaba era... ¿Quién financió a Trent? ¿La agencia? ¿Qué plan tenían, Michael? Cada grupo, cada persona tiene algún plan de autoayuda. Los rehenes eran oficiales serbios acusados de atrocidades por los musulmanes. No era el tipo de gente que solíamos rescatar. No fue una misión de rescate. Tienes razón, Michael. No fue la primera vez. Es que Tolander había intentado eliminar a un estorbo. Tengo constancia de ello. Estaré fuera. Bien. ¿Cree que Tolander le metió en la silla de ruedas? No me sorprendería saber que Jason Sherwood fuese su asesino a sueldo desde hace mucho tiempo. ¡Llamen a una ambulancia! ¿Dónde está Sherwood? Castell.
Castell. Venga, Castell. Se pondrá bien. Tranquilícese. Respire. Se pondrá bien, Castell. Tranquila. Eso es, respire. Se pondrá bien, tranquila. No se preocupe. Ya está. Está mal herido. Cálmese. Cálmese. Muy bien. Es como si me hubiesen martilleado. Sí, conozco la sensación. Sé dónde puede alojarse. El problema, caballeros, es que no pensáis como combatientes. ¿Y cómo pensamos entonces? ¡Como malditos aficionados! A tomar por el culo. Si queréis coger a Bishop y a la mujer, tenéis que hacer que os busquen. Sherwood, soy yo. Espero que sea algo importante. Está bien, por ahí la portería, vamos. Bien, creo que está bien. Vale, déjame a mí, vamos allá. Hola, Norm. ¿Qué hay? Quiero francotiradores cubriendo este callejón. Bien. Y una zona de tiro desde aquí hasta aquí. Castell tiene un problema. Hecho. Yo daré la señal. Está bien, vámonos. Maldita sea, hay que sacarles de ahí. No se preocupe, mis hombres se ocuparán. Déjenoslo a nosotros, no llevamos uniforme. Vamos. Tranquilos, tranquilos. Será el gato de la vecina otra vez. Nuestro coche. ¿Cómo? Alguien nos vigila. Póngase de espaldas a la casa. Mierda. ¿Estás seguro? Sí, ya lo creo. Mierda, pues... Gracias por un bonito día. ¿Cómo? ¿Y bien? Unos chicos juegan a hockey. ¿Siguen vigilando? ¿Podemos seguir? Todo en orden. ¿No? Aún está. ¿Está despejado? ¿Podemos seguir? Creo que sí. Vamos. ¡Deprisa, chicos! Venga, chicos, tenéis que marcharos. Vamos, corriendo. Fuera, venga, fuera, vamos, vamos. Fuera, ¡deprisa! Fuera de aquí. Fuera. ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, he dicho! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Adelante, vamos! La fiesta ha empezado. ¡Coe, cubre la puerta! ¡Va a ver, ve con el señor Padley! ¡Dame la máscara antigas! ¡Venga, vamos! ¡Ya vienen! ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa! Levántese. Arriba. Muévase.
¡Vamos! 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 Tendría que haber disparado. Vamos. Un par de caballeros vienen desde Washington para hablar con usted, señor Patley. Bien. Les informaré de su abuso de autoridad y de su insubordinación. Estarán encantados de saber que usted ordenó una redada en una de las casas seguras del propio FBI. Donde usted protegía a un conocido asesino. Yo tenía a Sherwood bajo custodia. Y ahora yo le tengo a usted, señor. No puede confiar en sus habilidades como investigadora. Su ambición me molestaba. Mi ambición, ya. ¿Fue por eso que me asignó el caso? No fue la única razón, Luis. Está jodido. Está muy seguro de sí mismo, ¿no? No fue la única razón. Parecía una amenaza. No tiene con qué amenazarme. Llame a su casa. ¿Qué haces? ¿Max también quiere jugar? ¿Y Max también quiere palomitas? Sí, con queso. Bien, tú elige un juego y yo haré las palomitas. Vale. ¿Diga? Vamos, cielo, cógelo. Venga. Venga, vamos, contesta. Vámonos. Agente Castle,
Sé lo de Padley. Felicidades. Déjeme pasar, Tolander. Siempre sospeché de él, ¿sabe? He colaborado contigo en esto. Si yo caigo, tú caerás conmigo. Oh. No vas a caer. Estás en el programa de testigos protegidos. Tarjeta de crédito, permiso de conducir, seguridad social, una vida nueva. Ahmed Beckpay. Ha sido el ordenador, no yo. Firma o despídete. No volveré a hacerte la oferta. Eres un cabrón. Firma ya. Cuando te pongan bajo mi custodia, el señor Hickey te llevará a donde tú quieras ir. Gracias, pero no. Tú mismo. Soy. Buen trabajo, señor Hickey. Muy eficaz. Archive eso. Señor Hickey, cuando esto acabe, quiero que se deshaga del señor Sherwood y de sus efectos personales. No, espere. Original. Las hermanastras se amputan los dedos del pie para poder ponerse el zapato. No existía la anorexia, pero igualmente las mujeres se mutilaban por un hombre. Lo leí en un libro, de verdad, te lo digo yo, créeme. No dispare, por favor, no dispare. Hijos de puta, ¿dónde está mi hija? No podemos decírselo. Entonces no me sirven para nada. Castel. La encontraremos. No me toque. Jódase. Ya
Iremos a Bishop, la granja, entre las calles 9 y 7. Tienen a mi hija. La cambiarán por usted. Es una trampa. Comprenda cómo piensan. Utilizan a su hija como un peón. Y usted, y Sherwood, y Tollander son todos iguales. Si me mata, resuelve sus problemas. Pero Melissa no volverá. Encontré esto. Es de la casa segura. Tollander estuvo allí. Él y Sherwood están compinchados. Trent trabajaba para la agencia y cuando empezó a pasarse, mandaron a Tollander para eliminarle. Y utilizaron a Elliot Holden para que pareciera un crimen pasional. Dios, ¿quién inventa estas mierdas? Es un juego que empezaron hace mucho tiempo. Falta poco, afloje. No vacile esta vez. Si tiene la oportunidad, dispare. Michael, yo... Escuche, si hay suerte, puede hacerme una tarta. Si sobrevivimos, intentaré no detenerle. Agente Castle, Padley se rindió y la agencia ha encontrado a su hija. Lo que usted diga. Shh.
Si abre una puerta, se creará una gran corriente de aire. Esta está detonada también. ¡Yuhu! Señor Bishop, ha jugado una partida excelente. Un buen regreso de Bosnia. ¿Cuántas balas le metí? Mamá. 7. El número de la suerte. Bien. Mamá. Tranquilo, cielo. Me decepciona, señor Bishop. Vaya. No creí que usted llegaría a tal desesperación. No te preocupes. Está muerto, amigo. Michael. Tranquila. Tranquila, nena. Saldremos por el sótano. Apague la luz, Castell. Bien, al suelo. Venga, vámonos, deprisa. Vámonos, nena. Ven aquí, ven aquí. Ya está, ya te tengo. Deprisa, Castell, vámonos. Yo bajaré primero. Démela. De acuerdo. Voy a bajarte, cariño. Él te cogerá. ¿La tiene? Sí, la tengo. Baja la cabeza, vamos. Cuidado, nena. Vámonos. Sigue a Mike, ¿vale? Cuidado con la cabeza. Deprisa. Vamos, nena. Vámonos. Mantén los ojos cerrados. Vale.
Lo tengo. Joder. Mamá ha dicho una palabrota. Tiene derecho en este momento, cielo. Bishop, mata a ese hijo de puta. Bishop. Uno, Mississippi. Dos, Mississippi. Un buen intento, chico. Tres, Mississippi. Adiós. Creí que la reina era Susan Trent. Simplemente un error. ¿Cómo te diste cuenta, por fin? Bosnia. ¿Un asesinato disfrazado de misión de rescate? Cuando usted mencionó a Sherwood, lo supe. Aparte de Castell y yo mismo, las únicas personas que conocían su implicación eran las mismas de la conspiración. También asesinó a Trent. Lo sugerí, querido. Los viejos maricas cojos no pueden hacer más que sugerir, proponer, recomendar. Iba a Portolander porque le metió en esa silla. ¿Pero Trent y Sherwood? Los tres me obligaron a renunciar a un negocio muy lucrativo. Usted sabía que le descubriría, Simon. ¿Para qué exponerse de ese modo? Vamos, Michael. Todavía no lo has adivinado. Estoy harto, Michael. Harto de esa gente. Harto de mí mismo. Harto de lo que me queda de alma. Quiero acabar con todo esto. Y tú, querido, mi favorito, ha sido mi verdugo escogido. Mi ángel exterminador. Tienes que hacerlo, Michael, por la mujer. Castell sabe demasiado. No tienes elección, Michael. No me obligues a hacer la jugada que acabará con ella y con su hija. No tienes escapatoria. Los dos estamos hechos del mismo puñetero molde, Michael. El peón. Qué poco satisfactorio. Está metida hasta el cuello. No seré solamente un blanco. También pienso atacar. Vayamos a ver a mi hija. ¿Quiere conducir? El cabrón que le metió en esa silla debería haberle matado. Ojalá lo hubiera hecho.